¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Está mi compadre Mario. Aquí lo voy a dar. Ese es mi compadre Mario. A ver, compadre Mario. Aquí está el viejío. Es mi compadre Mario Villegas. Gusto saludar a toda la gente. A ver, mándales un mensaje a la página, compadrito. Pues no sé si está. A la gente, a sus amigos. Ay, ahorita no tengo, estoy en la mente blanco. Pero mándenle un saludo. Un saludo a toda mi familia. Amiga que está en Arizona. Y su hijo. Y mi hijo aquí en Santa Catarina. Ándale. Y una hija en Apodaca. Ándale. Todo está regado, Diosito. Nos proteja todo. Ah, sí. Ya quedó el mensaje de mi compadre Mario Villegas. Ojalá y por medio de esta página llegue a sus saludos a tus dos supresales familia. Vamos a mandar unas cuantas canciones que nos pidieron la gente. Son gente que nos solicitaron. Entonces vamos a complacerte unas cuantas canciones. Mi compadre Pascual. A ver, Pascual, mandale un saludo. Saludos para todos los de la página. Representante del Carmen. Así es. Atención, unas 3-4 canciones por aquí con ustedes. Ay, para toda mi familia, vamos a mandarle a mi compadre. ¿Cómo se llama el hermano? Rolly, mi compadre Rolis. Y mi compadre Lojitos. Everardo Torres. Vamos a mandarle mi compadre Jerónimo Vázquez el rato. Vamos a mandarle ¡qué bonito! Despertar entre tus brazos y ver amanecer en tus ojazos, saber que siempre seguirá mis pasos. Si te tengo, qué bonito. Nunca quise tener lujo ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza. Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, de aquello que perdí nada me pesa. Y te tengo, qué bonito. Qué bonito ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza. Por todo lo que soy, me felicito. Qué bonito tener en el hogar tanta belleza, que amor y pan no falten en la mesa. Yo sé que lo demás vendrá solito. ¡Ándele! Quise tener lujo ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza. Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, y aquello que perdí nada me pesa. Si te tengo, qué bonito. Qué bonito ser pobre y adorar una princesa,
amarra de los pies a la cabeza. De todo lo que soy, me felicito. Qué bonito tener en un hogar tanta belleza y amor, y pa' no falten en la mesa. Yo sé que lo demás vendrá solito. ¡Qué bonito es lo bonito! A ver, mi compadre Mario. No puede cambiar nada. Ay, compadre Mario, mándele saludos a la gente. Saludos a toda mi flota, chinga. Donde quiera que estén, Dios los ayude donde quiera. Eso, mi compadre. Ese es mi compadre Mario. Aquí estamos conviviendo con el compadre Pascual, compadre Perico, Pedro. Así es, así es. Todos. Bueno, ahí es, saludos. Ahí, compadre, mándale saludos a mi compadre Juan Reyes. Juan Reyes, eres afanado de aquí, de mi pueblo. Aquí te quiere, te queremos ver. Neto. Neto también. Dame chapa, Neto. Chapa, dígate por allá. Ay, cabrón. Mándale pendiente. Saludos a mi compadre Neto, chinga, que anda en Chiapas. Ándele. En Chiapaneco, por allá, viejo. Saludos, saludos a mi Carlita. Ahí está, mira, ahí está tu papá. Ándale, mándale un saludo a Carlita. Saludos, Carlita. Saludos, mija. Te quiero mucho, mija. Saludos. Ándele. Ahí te mandó ya un corazonzote. Felicidades también para mi hija Liliana, que cumpleaños. Ah. Para todos, pero... Mija, ahí va Lili. Hay un pedacito de mañanitas para ti. Vámonos. Ándale, Lili. Escobedo Bolívar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas mucha toda la vida. Salud y buena suerte. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas suerte toda la vida. Salud y buena suerte. De todos los que estás ahí, parece que iba a estar Luis, Magali, pero se la estén pasando bien bonito. Ok, compadrito, aquí tenemos un saludo, compadrito, Blanca Nora Martínez, compadrito, te manda a saludar, Pedro y Pascual, Benito Castillo, Amaya, compadrito. Norma, ¿cómo se llama? Norteños Musicales, como siempre, en nuestros grupos. Norteños musicales. Saludos a mis colegas, compadrito Gerardo Ángel Martínez, compadrito Martínez, Cindy Guerra, compadrito. A los el grupo se llama los, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Norteños musicales, un abrazo para todos ustedes. Dale, gracias por los saludos. Nuestros colegas, saludos. Estamos gritando mi juventud a los 40, compadre. Vamos a completar porque se nos acaba el tiempo. Y se nos oscurece, compadre. Siente como que se volvió un poco. Ay, compadre. Mi juventud a los 40. Dale. Chiquita. Thank you.
enamoré de ti. Cuando creí que el corazón se había secado, lo desangraba un poco más de mi fracaso. Y hasta la forma de besar se me olvidó. Me enamoré de ti. Cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni la noche, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y vuelve a vivir mi juventud a los 40. Tiene dos años otra vez la adolescencia, y al compensar me traicionó la timidez. ¡Oh! Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza duraba. Volví a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. ¡Ah! ¡Ándale, chiquita! Es una alegría del nacido en el potrero, ¿no? Este de Hidalgo, Nuevo León. Me enamoré de ti. Cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni la noche, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú y vuelvo a vivir mi juventud a los 40. Tiene dos años otra vez la adolescencia, y al confesar me traicionó la timidez. Oh, llegaste tú y aquí por dentro tu belleza torturaba. Volví a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Mi juventud a los 40. Vamos a mandarle un saludito, compadritos. Están pasando mucho los saludos, pero bueno, ahí disculpen. Benito Castillo, Amaya. Mi compadre César Martínez, el bolero de Albert. Ya está, compadrito. Ahí va para allá inmediatamente. Mire, Escobedo, mi hija. Eleazar del Fierro, ándale. Sudi Guerra, saludos. Mucho. Para, suerte para ustedes. Dios lo dé. Gracias. Están pidiendo al ver. Yo tengo segunda. Al ver, vámonos. Al ver. Vámonos. Padre, Diana Escalante, un abrazo hasta el cielo. Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor, y que nunca podré, a mí será un error, las lágrimas tiré, cuando te vi partir, de celos me llené, y a siempre se ha sufrido. ¡Vale, Mario! ¡Vámonos! La vida para mí no es nada en realidad, al menos en tu amor, por Dios, ten piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejaba y que nunca hubo razón.
eso no me enfermé, y así por cierto, la vida sin tu amor no tiene significado. Me clavaste el puñal de la traición, y así con esta pena continuaré mi lóbrego camino. ¡Ándele! La ausencia de tu amor, y nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré cuando te vi partir, de celos me llené, ya siempre sea sin tu amor, por Dios teme piedad, clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejaba y que nunca borrasó. Ignoro las razones que tuviste para dejarme, y ahora que te veo partir, te haré con este herido corazón chiquita. Madre Mario Villegas. Adelante, adelante. La vida para mí no es nada en realidad, al menos sin tu amor, por Dios teme piedad, clavaste un puñal en mi pobre corazón. Ay, Mario. Al ver y que nunca borrasó. Saludos para mi sobrino Jacobo Gómez de los Tigres. Saludos, mi compadre, mi sobrino. Saludos. Saludos, compadre. Están solicitando una página más, compadre, para Cindy Guerra, compadrito. Saludos para César Martínez, compadre. Vamos a mandarle saluditos, compadrito, a toda esa linda gente. Gracias. Saludita, compadrito. Échale. Enhorabuena. Importante. Ay, para Cindy Guerra, compadrito, quiere una página. Una página más, compadre. Ahí está mi compadre Mario. Adelante, adelante. Bueno, vámonos una página más para Cindy Guerra, compadre. Ahí, déjame. Madrecitas desde el cielo y los que están aquí presentes, compadre, de la página de Perseverante. Tengo ganas de amar.
me quiera llamar. A mi hermana Fidel Escobedo. Y la historia de siempre, un amor que se fue. Y espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Suerte, no dejarla jamás. ¿Cómo no, mi compadre? Mi sobrino Jacobo Gómez Escobedo está. Ahí estaba como lo prometido de deuda, mi sobrino. Ahorita vamos a cantarle esa canción que usted quiere. Rodrigo González, compadrito. Saludos, saludos. Por. Dice saludos, bendiciones para todos, familia, que canten las dos hojas sin rumbo. Ok, compadre. Ahí lo traes ahí, no lo traes ahí, en su lado. Ahorita la buscamos, compadrito, a ver si la... Y también quiere mi sobrino Jacobo Gómez, ya te lo había prometido y me lo está perjudicando, no, ni es eterno. Ahorita te lo cumplas con mi compadre, mi sobrino Jacobo. Ahorita te metamos ese, nadie es eterno. También le gusta mucho a Nemesio Escobedo. Linda gente, ¿quién más? Nadie es eterno, Jacobo. Gracias. Ahorita te lo cumplas con mi sobrino, JG Alonso. Saludos a Pascual, saludos, compadre. Pascual, te saluda, Juan Alonso. Alonso. Rodrigo González, saludos, bendiciones. César Martínez, compadre. Saludos para mi abuelo, Manuel Torres, de Hidalgo, Nuevo León. Saludos de parte de mi compadre César Martínez para su abuelito, Manuel Torres, compadrito. Saludos, saludos. Hasta Hidalgo, Nuevo León, compadre. Jorge Flores Cantú, compadre. Saludos, mi compadre. Ya se está haciendo oscuro, pero. A ver. Pero de hecho se corta. Sí, yo le corto, yo te la mando. Espérame, déjame para verla. Vámonos. Vamos a mandarle esta selección que nos necesitaron para no dejarlo en menos. Y luego de ahí seguimos con Nadie es Eterno, pero mi compadre. Meme. Vamos a mandarle dos hojas sin rumbo. Azar del Hierro. Yo sé que fue vacilada.
pa' qué andas contando que ya te perdí. Mejor haz de cuenta que fuimos tuyo, dos hojas sin rumbo que el viento arrastró. Pero no creo que todo el tiempo. Tenías que salir de abajo. Compadrito, yo no me llevo así, compadre. No, le estoy diciendo. No te creas. No te creas. No te creas. Dale, no, dale un aquel hombre. Adiós, perdona. No, ella está tomando soda. Ah, soda, soda. Ella no toma cheve. Bueno, enseguida está dando, mija. Ya vamos a les dar del fierro. Pero vamos a mandarle a mi sobrino Jacobo Gómez Escobedo. Quiere nadie externo porque ya tenía días que me lo estaba pidiendo. De parte de mi compadre Pascual, y de parte de JR de Tercera Generación, de parte de Felipe, de parte de Luis, Eri, nadie es eterno. ¡Oh! Vale, Fernando Ruiz, de Ciudad de Zahuacoyo, ándale. Francisco Ruiz, Estado de México, de arriba México. Nadie es eterno en el mundo, y teniendo un corazón que tanto siente el que sufre por la vida y el amor. Todo acaba los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando todos me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirá y llorará cuando te acostumbres a perder, y después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Amigos, venimos de la nada y nos vamos sin nada. Nadie más que nadie. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Y hay que vernos como hermanos, como Dios nos lo manda. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, pues que si la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloré por el que muere, que para siempre se va. Vele por el que se queja, si los puede ayudar. Cuando todos me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno. Nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirá y llorará cuando te acostumbres a perder, y después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Me piden, están grabando la cruz. ¿Qué? ¿Era el pinche gatón? Bueno, aquí la cruz, la cruz, la cruz de madera. Agarra, pónmela.
Bueno, no, mija, vamos a mandarle esta selección que están solicitando, la cruz de madera, a los amigos del Estado de México. ¡Y arriba México, señores! Y el día que me muera, que me entierren en mi tierra, que es México lindo y querido. Así es. Don Cio Sandoval, mandato divino, compadrito. Enseguida de esta cruz de madera, te vamos a mandar el mandato divino, compadre. Para mi compadre Leoncio Sandoval. Ya está, compadrito. Saludos desde Deber. Aquí. Acá es donde nos damos mal. Cruz de madera. Vamos a mandarles la cruz de madera, compadrito. Pues ya se nos fue la luz del día. Pero vamos a cumplir unas cuantas canciones que están solicitando. ¿Qué dice? Dice. Una señora, ¿cómo no? Una señora. Ahorita vamos a mandarle a la cruz de madera y luego vamos con mandato divino. Ahí me la muevo. ¡Vámonos! ¡Cruz de madera! A cortar la transmisión porque ya pero se si nos quieres, fue la luz del día. Tú, médico, si quieres traigo una extensión para que sigas
Sí, no, sí. Pues si quieres, compadrito, ponete ahorita la luz porque sí. Hay para que nos mire la gente, los monos, porque es ya. Es que el poco de chingüete. Pero para. No. Bueno, si quiero, pues. Bueno, pues sí. Pero... Bueno. Yo decía para. Bueno, vámonos a cambiarnos de punto. Sí. Digo para la transmisión de ahí. Sí, 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 tienes razón, compadrito. Tienes toda la razón. Vamos a donde hay tanta luz, porque aquí ya se nos. Ya se nos oscureció. Eso es todo. Eso es bueno, este bueno. Fíjate, no había fijado que se descansó un poco este. Yo lo quito, se nos fue la luz. Bueno, vamos a cambiarnos tantito donde haya luz. Para transmitirles un ratito más. Vamos a mandarle ahorita llegando y vamos a mandarles mandato divino. Y tráiganse las amargosas, compadre. De adrede. Vete, compadrito. Ándale, Mario, hasta aquí sí, Mario. Es que ya estamos muy escondidos allá. Ya te dice, chingó el foco de allá. O sea, sí, no, no te apures, compadre. Ya te había dado cuenta y ya lo había cambiado. Ya, no te apures por eso, Mario. Ya nos venimos a donde hay luz. ¿Eh? ¿Y qué queda? ¿Qué cuestión de cerveza? No. No tiene ya. Ahí está, compadrito. No, no, ¿cómo el hombre? No, no. No diga eso, no, no, ¿qué hay? No, dice usted, se traen aquí cuando hay, hay. No. ¿Cuál es tu cheve? No te miren. Vente aquí. Vente acá. Vente aquí, aquí. Porque ahí está, ahí está la vida. Vamos a mandarle, deja mandarle un saludo, compadrito. Deja ver si miran con estas lámparas que traigo, porque estas lámparas están medio fundidas. Y compadre Rodrigo González dice saludos, escuchando, me volvió. Hay un saludo, primo Lalo Alvarado, te habla Pascual. Lalo, compadre Lalo, saludos, compadre Lalo. Un abrazo, compadre Lalo. A la familia. ¿Qué? ¿No? Aquí está mi compadre Mario Villegas para que lo conozcan. A ver, con mi compadre Mario. A ver, ¿dónde está ese? Ahí está mi compadre. No, Mario Villegas, aquí del Potrero Nuevo León. Con toda este. El otro Pascual y Perico, pero eso. Ya es una chulada. Y vienen a visitarnos, bendito Dios. Ándale, saludos. Todo bien agradecido. Saludos a toda la. Su familia. Su familia y todos los. Que lo conocen. A su muchacho, compadre. A los muchachos, toda la familia. Bendito. El día que gusten, aquí tienen su casa. Ese es mi compadre Mario. No, pues ahí están los saludos de mi compadre Mario, muy humilde como nosotros, ¿no? Graviando. Ni cuna, pero como quiere que levantarla. No, pues es que la gente quiere verte también. Sí, no. Es que tú eres el muchacho de la película. Hazte para acá para que te mire. No. Es que no marca mucho. No seas chiflado, cabrón. Pues, ¿qué tanta barca está acá? Quítame no, para que te mire tantito, hombre. Pues es que no se puede, entonces no me mira el mío. ¿Todavía se tiene? No, 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 es que si no. A ver, pero no, es que no abarca mucho esta. Mira, Evo, nomás soy yo, mira. Dale poquito para acá. No, a ver. Ay, ay, ¿cómo batallamos, compadre? Sí, hombre, yo por más que quiera que salgan, hombre. Mira. Y no sale tampoco, no, hombre, estamos así como estamos. Ya ves. No, bueno, que salga yo nomás. Sí, me dice, güey. Bueno, es que mi compadre Pascual dice que. No sé qué le. Es que no marca mucho esta cosa, pero bueno, está bien, está bien. Vamos a mandarle. Déjenme de otro. Leonardo Sandoval. Arriba Galeano, Nuevo León, compadrito. Así es, compadre. Mérida, mandato divino. Ahí le va, ya, va seguida. Saludos para mi hija, José Escalante, compadre. Saludos para compadre José Escalante. Saludos a mi compadre Pascual Escobedo Barrón, de parte de José Escalante, compadre. Gracias, compadre. Ahí está, lo voy a matar para que lo mires, compadre. Mira, ahí está en vivo. Nomás un refresco, es todo, ya de ahí nomás. No se chiflado, cabrón. Nomás uno y ajá, no, uno y yo cuatro. Bueno, mucho. Uno y varios. Te voy a poner a ti para que cantes más divino. Un poquito. Bueno, ahí te echamos esto. Bueno, ahí te lo pongo yo. ¿A uno? Reina.
ladito, de ladito. Ándele. ¡Llegas a acordeón, señor! ¡Ándale! ¡Y que ni los mejorales! ¡Veladito, veladito! Que se llama mi compadre Mario Villegas. Déjame mandarle un saludo, compadrito. ¿Quién está aquí? Échale, mi compadre José Escalante. Estamos en el municipio de Villaldama, el Potrero, de alto voltaje. Vamos a mandarle. Hay que me haga segunda pascual. Mandato divino. Puras caras, cabrón. Puras caras. El amor que te tengo es muy grande, mujer, pero es imposible, tú ya sabes por qué. Pertenezco a tu brazo por mandato divino. Y yo seguiré sufriendo, porque así es mi destino. Yo sé que estoy perdido, pero sé la razón. Me miraron tus ojos y me habló el corazón. Me dijo que te amara sobre todas las cosas. Y el pobre y el silenciado en mi sueño se goza. Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos. Imposible tenerte.
pero puedo adorarte. Solo espero la noche para poder soñarte. Ese es mi perico, chingada. Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos, imposible tenerte, pero puedo adorarte. De mi mente trigueña nadie puede arrancarte. Solo espero la noche para poder soñarte. Ah, ahí quedó complacido, no, mi compadre, no, mandato divino. Perico, mi respeto. No, pues muchas gracias, compadre. Y lo bueno que, bendito, estoy bien agradecido que vengan a visitar. Dice Mary Escobedo, que mira, me busquen, ¿no? Leonzo Sandoval. No, no más ahí, es mucho, yo estoy bien agradecido. Ya está, compadrito. No paga. No paga. José Escalante. Bueno, mi compadre, Pascual Pedro. José. Puro fiar. Échele. Saludos. Digo que te pago un cuerpo. Viajera. Vamos a mandarle ese, no, es esa. Ah, no, perdón, se le tiene otro que está pendiente, compadre. No, donde llegó el general, compadre, porque ya hace mucho me lo están pidiendo esa canción. Ahí está ya. A la gente de acá de Ciudad Madero, Tamaulipas. Ciudad Madero, gente acá de. Ya se me olvidó donde dominaron ese momento corrido. ¿Dónde lloró el general, compadre? Dice, déjame mandar saludos. Manuel López, saludos, compadrito. Leonardo Sandoval, chulá. Muchas gracias, compadrito. Muchas gracias. Dice Dionisio Sandoval, le pagamos con liga. Ese es Toño, compadrito. Con eso hay. Manuel López, saludos desde Juárez. Gracias, compadrito. Vamos a mandarle. Mucha gente que nos pidió donde lloró el general. Y se la voy a dedicar especialmente ahorita que estamos en el mes de septiembre, compadre. Puro mexicano, 100%, compadre. Puro el mes de la patria. El mes de la patria. Nuestro México lindo y querido. Exactamente. Vamos a mandársela. Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar. Con una voz muy sencilla, canciones que bien lo hicieron llorar. Uno de aquellos dorados, valientes y soldados, fue y le dijo al general: las penas nunca maduran y pronto se encargan con un trozo de mezcal. Dale, marito. Pancho Villa contestó que ella no quiere, que no quiere compasión. Hay cosas que no perdone, mucho menos la traición. Hágale el nombre aquí, Rosa, mira.
Clavado en la espina por la Valentina, la quien quería con fervor. Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor. Otro día por la mañana, el toque de Diana cantando lo sorprendió. Tenía que seguir peleando, muriendo y matando, la suerte así lo marcó. La polvera se ve por el camino real, muy triste el contigo el cabo, donde lloró el general. El mero Chihuahua. Estas lámparas le faltan brillo, que no se miran, compadre. Perico, no puede ser algo mejor como esa pinche canción de hace. Donde lloró el general. No. Para que llore, sería de emoción o de alegría. Porque muchas veces lloro uno de emoción, de alegría, no, no sé. Fíjate, Mario, que tienes toda la razón, lo que tú estás hablando tienes toda la razón. Muchas veces lloro uno de emoción, de alegría, y a veces algo. Pero como tú dices, donde lloró el general. Ahí es que... pero nunca sabe por qué lloró. Exacto. A lo mejor de alegría o de tristeza porque no se cumplió sus deseos. Yo sé, o sea. Fíjate que sí, compadre Mario. Y tienes... es bonito. Déjame ver a mi compadre lo que está hablando, pero tienes toda la razón de lo que tú estás hablando, compadre. En la revolución de Pancho Villa. Ándale. Donde lloró el general. Porque en aquel tiempo pues no hubo una explicación si era porque lloraba de alegría o de tristeza o no pudo hacer lo que él quería. Exactamente. Y es lo que hablamos como nosotros. Yo hablo de mi persona, a veces lloro de alegría, a veces lloro de tristeza. De tristeza. Pero nomás tú sabes lo que estás sintiendo. Exactamente. A lo mejor el general. Por eso el general eso, expresaba eso, ¿verdad? Tienes toda la razón. No, pues pues hay que hablar aquí con experiencia. Mi compadre Mario tiene toda la razón. Pues, donde lloró el general. Pero no es su caso porque lloró, ¿verdad? Pero a lo mejor no cumplió sus metas o lloró de alegría o a lo mejor hizo lo y que... Y nos identifica ser 100% mexicanos. Exactamente. Entonces yo le digo, yo siempre he dicho, si me muero allá lejos, si me muero al otro lado, que me vengan y me entierren aquí, pero que sea tierra de México. Exactamente. Yo no me quiero quedar con los gringos allá. No. Y tiene razón, compadrito Mario. Y a tú, Perico, francamente, te voy a decir una cosa. Mi compañero, estás escuchando. Y hay una guerra porque veía aquí, se llama mi terruño, ¿eh? Digo, ya para final. Y es muy difícil. Y se ve atrás. El día que se va. Y luego viene la niña. Y ha muerto, ¿de qué lo arrastramos? Tiene razón. Y qué chingas. Tiene toda la razón, compadre. Pero me gustaría que... Yo le dije a mi tío, aquí ya tengo. Tienes toda la razón, compadre. Y le platico a Pancho, sí. Y dice, Mari, ¿por qué no traes la chanta para acá? Le dije, pero pues es que... Pues la decisión no es mía, tampoco. No, hija, mira. ¿Qué no? Ya, vamos a ganar. Es que es muy difícil. Una cadete, lo que quieras. ¿Otra bonita? Pues no miro. Ponle la lámpara mía. A ver, tráetela para que me no se... Es que esa es la opción, no me traje las otras lámparas, compadre, que alumbra más, compadre. Ándale, sí, mero. Ándale. Ándale. Ahí está, ya. Ahora sí, ya me puso mi compadre Pascual la lámpara del celular. Ahora sí miro. Ah, eso, Toño. Y te vio la riego, así tú como que la riego, compadre. Como digo aquel, no miro lo que me comí. Es así. Déjame mandar un saludo, compadre. Elida Cadena Aguirre. Ojalá mi comadre Elida Cadena que ya esté bien. Me dijo que está enfermita, pero de su salud, ¿verdad? Pero ojalá que ya se encuentre bien. Esos son nuestros mejores deseos. Miguel Hernández Puerta, compadrito, por favor. Dice, ¿cuál es? Polca Río Grande. Te lo vamos a complacer, compadrito. Mi compadre Miguel Hernández
Huerta, el Río Grande, una vez. No, no, pero es que ya la está pidiendo. De acá, ahí está donde echamos a nadie. Vámonos. Vámonos. ¡Ahí va! Compadre Pascual Escobedo, de allá del rancho Los Laureles, municipio de China, a China, Nuevo León, y a mis paisanos de China, Nuevo León, compadre. Todas las flotas. Pero aquí estoy en el Carmen como si fuera mi casa. Es tu tierra. Es mi casa. Vamos a mandarle, deja leer unos saludos, compadre. Dice, él ya está, compadre, César Alejandro, tocar muy, para mí. Gracias, compadrito, mi compadre César Alejandro, gracias, compadrito, César Alejandro, muchas gracias, compadrito. Para Ángel y Berta, que cumplen años de casados. Ah, pues bueno, mandale saludos. Saludos para mi compadre Ángel y Berta. Bien, compadrito. Ángel y Berta. Diga, aquí tengo el otro, compadre, porque estoy deteniendo aquí con la luz, compadre. El 12 de octubre, si os quieren a festejar su cumpleaños. Ahí va. 50 años de casados, compadre, un abrazo. Estaremos, si Dios quiere, el día 12 de octubre, ahí estaremos contigo, festejando tu cumpleaños. No, es que no. Para Berta y para Ángel, compadre Ángel. Pues Ángel no juega, pues, si van a festejar 50 años de casado, vamos a tocar el día 12 de octubre ahí con ellos. De felicidades, compadre, ahí estaremos contigo, si Dios quiere, el día 12 de octubre. Ya con el equipo de sonido y toda la cosa por ahí. Ya está. Ahí en el cambio, ¿en qué padre? Ahí está mi comadre Berta González, mi compadre Ángel. Primero Diosito y la Virgen encima que nos. Ahí tenemos en esos 50 años de aniversario, 50 bodas de voz. Miguel Hernández Huerta, compadrito, gracias. Ya está mi compadrito. Vamos a darle view. Nube viajera, compadrito. La mayor. Uno. Thank you.
recuerdo en mi soledad. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar. Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde está el cielo? Extrañarme, nube perdida, porque no vienes a iluminarme, luz de mi vida. Regresa pronto, que yo no vivo si no es por ti. En el vuelo y vuelve a casa, nube viajera, por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volviera de nuevo a irte lejos de mí, que se nos están yendo, ahí dispensen, pues aquí estamos, Miguel, mi compadre Miguel Hernández Huerta, gracias, compadrito, mi hija, me descuida cualquiera, dice Siriaco Escobedo, cualquiera, Enriqueta, mi hermana, la que me da de comer todos los días, para mi hermana, Enriqueta Escobedo, saludos, bendiciones, dice el Leonardo Sandoval, compadre. Gracias, compadrito. Mi compadre Lenero. Gracias, Leonardo. Gracias, compadrito. Mi hermano quiere. ¿Qué tal la quedó de comer? Quiere nave 727. No sé si ahí la tengo. ¿O llevamos otra?
Estaban pidiendo también. Carlita quería escrito en el cielo y aquí está. Vamos a mandársela. Dígasela. Ahí va, ahí te voy a mandar la cámara. No, ahí va. Pues cómo. Ahí está tu papá, mija. Dígasela. Aquí estoy. Saludos, Carlita. Dile cuál escrito. Vamos a mandarte esa que estás solicitando, escrito en el cielo. Aquí para el dirigido Mario también, hombre. Joven. Ahora mi compadre Mario. No se crea que estoy dirigido. Tengo 90 años, pero como quiera, como quiera, me voy a detener. Pero le decimos de cariño. Ah, bueno. Es de cariño. Pero los queremos todos, hace cuando los conozco, pero los acojo a mi familia. Eso. Adelante. Gracias, mi compadre Mario. Bueno, fíjate estamos, que. Y es un gusto que estén aquí todos ellos, la familia. Fíjate que qué bonita es la humildad. Sí. Y esa es la humildad, mi compadre Mario Villegas. Que y Diosito, aquí hasta que Diosito me recoja. Bendito Dios. Gracias, mi compadre Mario. Dios te bendiga. Y gracias que me procura su familia. Como siempre, compadre, como siempre. Su familia y sus hijos. Que no los conozco, y un día me han pasado, los conozco, pero aquí estamos. El día que vea mi casa es una pobre casa. Y esa es la idea de... Cruz negra para mi hermana. Hoy te la mandamos y te la sacamos porque traemos poquitos libretos, pero esa es la verdad. A ver, te la buscamos. Tomás, Vais, saludos para mi compadre Pili, para tu amigo Vais, acá de... ¿Dónde es mi compadre? Si puede, como canción, 20 mujeres de negro, ándale. Ahorita la buscamos, compadre, en el celular. Ahorita, es de los cachorros. Ya, más o menos, ¿cómo va? Ahorita la busca mi compadre Pascual Escobedo. Vamos a mandarle escrito en el cielo. Vamos, re. Estoy. Ah, bueno. Estoy tan feliz contigo que tengo miedo que un día de estos ya no estés más aquí en mi lecho. Que me prohíbas tu sonrisa, que me niegues una caricia, que ya no me adornes mi día con te quiero. Estoy tan feliz contigo que tengo miedo que todo este bello romance sea solo un sueño, que tenga que despertar, que se acabe esta magia que hay. Estoy tan feliz contigo que tengo miedo. Dime que todo es eterno, que nunca te vas a marchar, que sin mí no puedes estar, que está escrito en el cielo. ¡Ándale! A mi hermano Tomás Escobedo. Tan feliz contigo que tengo miedo que todo este bello romance sea solo un sueño, que tenga que despertar, que se acabe esta magia que hay.
estoy tan feliz contigo que tengo miedo. ¡Ándale! Y ven, darme un beso y dime que hoy todo es eterno, que nunca te vas a marchar, que sin mí no puedes estar, que está escrito en el cielo. Ahí está, Carlita, escrito en el cielo. ¿Qué? Pues vamos, vamos a mandarle Arturo Garza Treviño. Ese se va a levantar mi compadre Pascual Escobedo. Y lo vamos a... No, quiere, quítalo, ¿qué quiere? Ah, no, ve. No lo traigo. Ah, pues encima. No, pues me vamos a quitar la luz. Ah, pues sí, no, sí, no puedo. Pero, sí, aquí está, compadrito. Aquí está. Cómela. No, compadre. Porque hasta la luz se cae, ahí te sigo. Vamos a mandarle, dice Bautista Ismael. Dice una, con cariño, saludos cordiales desde Veracruz. Excelente noche. Gracias, no, mi compadrito Bautista. Igualmente, compadrito, ojalá que la pases bonito con tu preciable familia. Son los mejores deseos de Perseverantes del Carmen. Va a cantar mi compadre Pascual y lo voy a, ahora sí le voy a poner la cámara a él para que cante Nave 727. Ay, qué Oscarito, cara. ¿Qué es de la mi hermana? ¿Para qué está? ¿Para ti qué está? Un cariño, vamos a ver. Oh. Vamos a... Chequen sus cuentas, señores, los que acuñalan monedas, 25 mil millones, no se ven todos los días. Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía. Me está prendiendo el foco de
echar un viaje al olvido y dejarles la tarea a ver cuándo dan conmigo. A mi compadre Mario, ahí le va la cámara, mi compadre Mario. No, no, aquí estamos en vivo con mi compadre Pascual, mi compadre ahí, Perico, ¿no? Es una chulada. Me los conocí, tengo un poco de tiempo conocerlos, pero es una chulada, es una chulada. Mi respeto. Y quisiera haberlos conocido con mucho tiempo, pero no me arrepiento porque el momento, ahorita, lo disfruto con ellos. Muchas gracias, mi compadre Mario. Ahí estamos, lo digo de corazón. No. Muchas gracias, mi compadre Mario. Gracias por tu, esta sencillez que tienes con nosotros. Ah, ¿quieren esa y...? Bueno. Ahí nos tragamos. Bueno, con esta... Ay, la prieta. Bueno, esta y la prieta. Bueno, con esta nos vamos. Gracias a la contratación, a los personales de contrataciones. Muchas gracias. Que Diosito me los bendiga y ahorita pues vamos a viajar ya. Mi compadre Pascual Escobedo va a cantar. Ahora aquí nos quedamos. Artur, y si no aquí nos quedamos, compadrito. Ándele, no, ahorita tenemos ahí las colchas, sí, ¿no? Aquí hay todo. Es más, ya ahorita pues aquí el catre y todo para que se quede. Así está, compadre. No pasa nada. De que no hay compromiso con nosotros. Sí, no, y por eso ya. Bueno, aquí nos quedamos a dormir. Y bendito es el tiempo que quiera, pues bendito. Loncio Sandoval, ahí te va, compadrito, mi compadre Pascual Escobedo. Y gracias. Saludos, compadre Loncio. Hazle un chabón. Saludos, saludos. Kilómetros de 60. Carretera nacional. Trágico fue su final. Depositó su confianza en su carro por ligero. En su alma lleva venancia de estar en Nuevo Laredo. Solo Dios presenció el cuadro. Esa es la verdad sincera. Por lo más de 80 metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron al hallarlo mal herido. Era de Nuevo Laredo, por la letra es conocido. ¡Ah, Rodrigo Flores! Era amigo del amigo. Otra vez se fue conflicto. Pero en el 1160 pagó todos sus delitos. Terminaron sus azores. Él murió en el hospital. Ante las autoridades ya no pudo declarar. Ahí les va la despedida, demostrándoles cariño. Así terminó su vida, Arturo Garza Treviño. Paradita. Gracias a todos, saludos, saludos, Dios los bendiga pronto. Ok, pues muchas gracias, que Diosito me los bendiga y me los cuide siempre, donde quiera que anden,
Cuídense mucho. Mario, mi compadre Mario, vamos a despedir con mi compadre Mario Villegas y con esto nos despedimos. A ver, mi compadre Mario, a ver, mi compadre Mario. A ver, mi compadre. Gracias por habernos escuchado a todo mi grupito, porque son mis ídolos. Tengo un poco de conocerlos, pero me han llenado un hueco bien bonito, que lo tenía vacío. Y bendito es que siguen aquí conmigo. Y me vienes a visitar y adelante. Gracias. Pascual y su servidor. Perico, Pedro y Diosito. Y Juan Reyes y Neto. Que me ha venido a visitar aquí. Bendito Dios. Y donde quiera que estés, que Diosito los bendiga. Gracias. Y Dios, adelante. Y sigue la vida. Adelante. Y estoy bien orgulloso que vengan a visitarme ellos. Y no tengo nada para ofrecer, para pagarles. Nada. La amistad bien bonita. Y convivimos. Y eso es lo importante en el ser humano y en todo el mundo. La paz, y eso es importante. Violencia, que se acabe. Porque estamos en un mundo muy difícil y hay que recapacitar para seguir adelante. La juventud, nosotros ya vamos a salida. Y Diosito, eso es lo importante que va a dominar todo en la vida. Adelante. Y estoy bien agradecido con todos ellos. Las familias de mis amistades que tengo aquí, no agraviando a todos, y aquí los tengo presentes. Mi Perico y Pedro, no tiene muchos, porque mi Pedro, Perico y Pedro, y Pascual, no se diga el cabrón, ni los petos. Tengo mucha confianza, disculpen porque tengo esas palabras, porque tengo mucha confianza con él. Así de sencillo. Pues aquí está la humildad de mi compadre. Sí. Muchas gracias, mi compadre Mario, por esas bonitas palabras que nos das, y aliento, y muchas gracias, Dios, y la Virgen te bendiga. Soy sincero en todo, ¿verdad? Porque... Así es. Dios mío, ¿verdad? Porque... Bendito todo. Mi compadre Mario, gracias, compadre, de parte de Perseverante, de gracias de JR, de Luis, y los muchachos jóvenes. Muchas gracias. Y obviamente a nuestra página de contrataciones Perseverantes, gracias por siempre apoyarnos. Gracias, que Dios y la Virgen los cuide. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. ¡Y arriba México! Eso es todo. Estamos en septiembre. Estamos en el mes de la patria. Sí,